Muchísimas gracias, Yerjan. Quiero iniciar mi comentario del día de hoy con esta frase del presidente Putin. Mírame. Tenemos muchacho. Hemos visto desde hace tiempo con suma preocupación lo que se viene dando en el mundo. Y República Dominicana no escapa de esta realidad con el tema de la ideología de género. Se busca imponer una agenda a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Estos niños que a tempranas edades no sabemos o no identificamos y nuestra mente no está conectada con lo que tiene que ver con esa identificación como tal, pero quieren inyectarnos de manera arbitraria a nuestros muchachos, a su hijo de 8 años, a su niña de 7 años, de 10 años, que todavía no tienen esa identificación clara de su identidad sexual. O sea, un niño no está pensando en cosas de si es hembra o si es varón. Es un asunto que se da de manera natural, pero se quiere imponer. Y se están haciendo grandes campañas, medios importantes que están a favor de esta agenda. Están haciendo todo lo que sea necesario para que su hijo entienda que es normal, que es natural si se quiere, que no es nada, que si usted se siente ser un oso o se sienta ser un gato, usted se sienta ser un perro, no por su por la parte sexual o biológica de hombre o mujer, de un pene o una vulva, sino de lo que usted se sienta ser. Sencillamente usted será eso. Quiero leer esta frase del presidente Putin sobre su pensamiento, que me identifico plenamente con él mismo, sobre el tema de la ideología de género. Si usted quiere ir por la vida diciendo que es un oso panda, por supuesto que no me molesta. A mí no me molesta si usted se siente un oso panda o si usted se siente un gato, un gallo, un pollo, una gallina. Pero si usted va a tratarme como fóbico por observar que usted no es un oso panda, que usted no es un gato o un perro, si usted comienza a insinuar que yo padezco de alguna o algún tipo de trastorno por querer ir a la cama con mi esposa en lugar que con un oso panda, no me pida tomarle en serio. Quieren crear leyes para que no podamos decir las palabras niña y niño. Decir que los niños tienen pene se ha convertido en un delito de odio. Eso no es un delito de odio, es biología. ¿En qué clase de mundo vivimos? Se nos prohíbe el sentido común para satisfacer una minoría. Nosotros respetamos a todo el que es homosexual, a todo el que es transgénero, a todo el que tenga una identidad, podemos venir acá muchachos, a todo el que tenga una identificación sexual diferente. Ahora, lo que nosotros no aceptamos en lo particular, digo nosotros para no hablar de manera, lo que nosotros no aceptamos, no podemos entender qué es lo que pasa por estas grandes empresas, y podemos poner el título de muchachos, buscan en crear en las nuevas generaciones de qué es natural, de qué es lo normal y de que el ambiente social impacta en lo que usted debe de sentir como mujer o como hombre. Sencillamente, quienes venden las ideas de lo que tiene que ver, valga la redundancia, con la ideología de género, le dice a tus muchachos, como está haciendo, irresponsablemente lo voy a decir, la marca de pañales Pequeñín, donde hace o inició una campaña para República Dominicana, y también tenemos las imágenes ahí, diciéndole a tu niño de 5 años, de 3 años, de 4 años, vamos a ampliarla, que está bien que él se vista con un vestido, con unas uñas, se pinte las uñas, y que es normal él sentirse o que es mujer, o que es una princesa, y que si él quiere, si su mamá le puso Luis, que él se puede llamar Luisa. Ahora me llamo Luisa. Estos son uno de los aspectos que está tratando
o que ha iniciado esta marca Pequeñín en nuestro país. ¿Qué dicen ellos? Y hago la referencia para desde acá, desde mi espacio como comunicadora. A todo el que se identifique con lo natural, con lo biológico, y que no le interesa o no quiere que le promuevan a sus niños todo este entramado de esta ideología, a sus niños simplemente que no consuma esta marca. Ellos enfocan y le dicen a los niños, quedémonos con el de la marca pequeña, muchachos. Libertad es hacer las cosas a tu manera. Como adulto tú lo puedes hacer. Ahora, a mi niño, a mi niña, decirle que tú debes de hacer la cosa a tu manera, de que si tú te quieres llamar Luisa cuando eres Luis, eso está bien. Dicen ellos, porque sabemos que nadie puede cuidar a tu pequeñín mejor que tú. Libertad para tu bebé y para ti. Dicen ellos. Este es el mensaje que describe la compañía en sus redes. Nos negamos rotundamente a permitir que se sigan promoviendo este tipo de comportamientos, señores, en los niños pequeños. Usted como adulto puede hacer lo que usted quiera. Usted como adulto puede ser, cambiarse de sexo, si usted quiere tener una vulva, si quiere quitar el pene, o sea, todo lo que haya que hacerse para usted sentirse bien, o sentirse realizado, o salir de ese cuerpo que usted entiende que nació sin él. Ahora, promoverlo desde la niñez, y grandes cadenas como Netflix, Disney, y entre otras, para citar algunas, buscar imponer, miren, esto es una serie, uno de los programas que tiene Netflix, donde hay dos jovencitas que buscan crear una escuela de una guardería. Y este es el mensaje que su niño, con esta compañía, está recibiendo. Dos mamás atendiendo a un bebé. ¿Ustedes se imaginan que todos los ciudadanos del mundo decidan convertirse en lesbiana, en homosexuales? Entonces la especie humana desaparecería. Entonces algo te dice que no está correcto. Y alguien que me diga, al menos aquí, no, que se nos prohíben o se ultrajan nuestros derechos, que esto, aquello. Aquí se le permite trabajar, estudiar, andan libremente, no vemos acoso de ninguna índole. De los homosexuales, LGTBQI y el signo de más, para que todos los sexos que se vayan agregando, pues quepan ahí con el signo de más. Para ellos el hombre y mujer no existe, el niño o niña no existe, sino usted es lo que usted quiera hacer. Usted es lo que usted quiera hacer, pero no me esté promoviendo eso a los muchachos. Creo que la familia debe de tener mucho cuidado. En los hogares deben de tener mucho cuidado con estas agendas mundiales que se están dando para desviar la forma en que desde nuestras generaciones más antiguas, desde nuestra creación, señores, no sabemos si fue Dios, si fue Adán y Eva, si fue de manera a través del Big Bang, no sabemos cómo estamos aquí. Lo que sí sabemos es que sin la reproducción de la especie humana, no podrían estar ellos diciendo que lo normal es lo que ellos promueven, no lo natural, que les permite estar en este mundo. Pues usted se imagina, ¿cómo sería posible la vida si no es a través de un hombre y una mujer? Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ahora, usted buscar imponer agendas, usted buscar imponer su criterio, es no respetar. Es no permitir que cada quien decida lo que quiere ser en la familia. Decirle a tu hijo, mira, está bien que sean dos mamás, que sean dos papás, está bien que si tú naciste una niña,
y tú a los 10 años te quieres cambiar el nombre, te quieres empezar a tomar hormonas para ser un varoncito, eso está bien, según la ideología de género. Todos sabemos que para la formación del sexo, cuando nacemos, se da con no se coge el término, cromosoma, o las combinaciones binarias que se dan, XY, que es lo que te dice que va a ser hombre o hembra. ¿Y qué se entiende? Desde el punto de vista científico, que cuando hay unificación de esos dos elementos, es que ahí es que se da la desviación sexual. Eso es desde el punto de vista biológico que los médicos explican, desde el punto de vista científico. Cuando hablamos del aspecto psicológico y de creencias, entonces no es un asunto del cuerpo, sino de la mente. Entonces te dice que debe de ser tratado desde otro punto de vista, no químico, sino psicológico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que reciben de manera bombardeante nuestros muchachos a través de las diferentes redes, ese YouTube, ese Netflix, señores. ¿Cómo usted le va a poner un pañal a su niño? Usted que me está viendo, madre. ¿Cómo usted le va a poner a su niño un pañal? A su niño de 3 años. Que te dice, está bien andar con las uñas pintadas y con un vestido. Está bien que si yo te puse Luis, ahora yo me llamo Luisa. Para la marca de pañales dirigidas a niños, inicia esta campaña en la República Dominicana. Repito el nombre, la marca Pequeñín. Hoy es ella, pero luego van a ser otras, porque es un ambiente que se está dando a nivel mundial. Ahora está en nosotros como familia, como madre, como padre, que si no hubiera una mamá y un papá, no es posible que ustedes estuvieran queriendo imponer, casi obligatoria, sus pensamientos y su ideología a esos muchachitos, a esos niños. Déjelo crecer, deje que su identidad sexual se desarrolle de manera sana, de manera natural. No quiera imponer algo que está en su mente y que ese es su problema, no el de mi familia, no el de la familia del que nos está viendo. Señores, no nos perdamos y no debemos nuestra atención en cosas tan importantes como esta. Estamos hablando del equilibrio, estamos hablando del comportamiento, estamos hablando de aspectos biológicos naturales que se dan en la formación del ser humano y que hay un grupo de gente que te está diciendo que los factores externos, lo que te hace sentir, lo que te hacen sentir esos factores es lo que determina lo que tú eres. Niño, niña, para la ideología de género no existe. Tú eres lo que tú quieres ser. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto. Usted no podremos evitar que la marcha siga porque va a seguir. Ahora, vamos a tratar en lo menos posible de que no recibamos nosotros, cuando refiero a nosotros, es a nuestros niños, al que tiene una niña, un niño de 5 años, de 3 años. Que ande como un varoncito de chiquito cuando todavía no está identificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias. Tenemos una llamadita, chamo. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. Sí, buen día, dama. Carolina, con relación al comentario de Amado, con relación al alcalde, nada más no es él que le molesta que le hablen de quejas de basura. A mí, que yo siempre, tú me conoces, siempre he reclamado cosas. Me llamaron y me dijeron que señor Alex, dije, escúchame que mencioné esto, no. Salí a poner basura. O sea, que yo le molesta que uno reclame que le recojan las basuras. Y uno, lamentablemente, uno hizo fila. Yo, sinceramente, tú me conoces y siempre he reclamado. ¿Usted por dice que Alex se molestaba? No, Alex no, lo del PRM. Y dicen que Alex dice que salió a poner basura, dije, a las casas.
Y eso me dijeron a mí uno de ellos que está cobrando, y eso lamentable, nada más no es a él que le molesta, así que, sino a algunos de los del PRM. Lamentable que lo subiéramos Pero y ahora se vienen en contra nuestra por reclamar que recojan basura y que arreglen calles. Muchísimas gracias. muchísimas gracias por eso, sí es fuerte. Vamos con WhatsApp, chamo. Muy bien, Yerjan, vamos con los WhatsApp.